Muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro programa de YouTubers. Mi nombre es Eric Plata y bueno, se encuentra con nosotros Eduardo Bonilla como mi conductor. Muchísimas gracias por estar conmigo, maestro, una vez más en este programa. Pues la verdad, Eric, nuevamente muy contento de estar aquí, nuevamente presentando YouTubers, YouTubers que realmente están cambiando, creo yo, la manera de pensar de muchísimas personas. De ver el mundo. De ver el mundo, de pensar y de motivar. Fíjate que cuando empezamos con este proyecto, yo ya tenía algunos YouTubers conocidos y empecé a preguntar entre mis amistades sobre nuevos valores, digámoslo así, y me recomendaron varios canales, pero particularmente el de nuestro entrevistado del día de hoy tiene muchísimo que aportar, muchísimo que aportar. El maestro, compañero, YouTuber también, Rubén Arellano. Bueno, ¿qué más que podremos hacer? Vamos directamente a conocer tus credenciales. ¿Qué te parece si podemos ver un poco de tu trabajo? ¿Qué te parece? Muy bien, muchísimas gracias y gracias por la invitación, Eric, Eduardo y a todos nuestros amigos que nos están viendo. Vamos a ver lo que comentas. Vas, excelente. Pasamos a ver un poco del trabajo de Rubén Arellano. Cuando en la adversidad se hace la mente creativa, en este mundo eres un invitado, así que déjalo como lo has encontrado, o en todo caso mejora su temperamento extremo en terreno sentimental. Se arrancó una oreja tras pelear con Paul Gauguin, usó colores brillantes para expresar su emoción. Aunque nunca crezcas ni evalúes tus efectos, tú sigue ahí pidiendo a papá gobierno que te lleven de la mano a visitar algún museo. Tú sigue esperando tu ayuda. Nieblas y el olor de tu pelo me sepulta en una cueva. No hay pétalos de rosa, ya no hay más vino tinto. Si el futuro que planeamos se perdió en el infinito, tu estructura, que sus dientes se rompan al morder tu armadura. Habrá quien te tire mierda y quiera verte perecer. Conviértela en abono y úsala para crecer. Solo salte del molde y luna espectacular. Mientras los perros ladran, el lobo te va a atacar. Recorre la montaña con sigilo y con audacia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, Rubén, ya vimos todo esto, pero una de las primeras preguntas por las cuales queremos ingresar y después de haber visto todo tu trabajo, ¿por qué el iniciar en esta zona del streaming de YouTube? Básicamente la idea es comunicar. Anteriormente no necesitabas una discográfica, necesitabas un canal de televisión o por lo menos una editorial que te diera un soporte para que tú pudieras comunicar tu trabajo. Actualmente ya con la plataforma que tenemos de streaming en internet, en este caso con YouTube, prácticamente cualquiera puede hacerlo. Bueno, cualquiera me refiero a un sector de la población, sabemos que mucha gente todavía no tiene acceso, pero yo creo que también mucha gente ya puede hacer este tipo de material y darse a conocer por sí mismo. En este caso vimos un poquito de las canciones, también tengo material de montañismo y también tengo material de conferencias que he dado al respecto. Estas conferencias son de los valores, de seguir adelante, luchar, o estas conferencias son para generar un empuje. Mira, las conferencias, te platicaba también, hago algo de montañismo. La razón es que yo nací con un problema de corazón, tengo dos cirugías de corazón abierto, tengo una prótesis mecánica, entonces las expectativas para mí en este sentido deportivo eran muy pocas, ¿no? La cirugía me resolvía la vida en el sentido de llevar una vida normal, pero tomando medicamentos de por vida, los tomo actualmente, y con restricciones físicas que, bueno, fui superando poco a poco. No sé realmente si haya sido, llamémosle milagro, llamémosle mentalidad, no sé qué haya sido, pero poco a poco fui mejorando. Y es lo que trato yo de mostrar en mis conferencias, usar la cima y la montaña como una metáfora de vida para alcanzar los objetivos y las metas que cada quien tendrá en su vida personal y cómo ir paso a paso superando las adversidades que se les vayan presentando en el transcurso de este camino a su cima. Fíjate que eso es justamente algo de lo que a mí me impactó. Como mencioné hace un momento, realmente yo no conocía tu canal, yo no conocía tus producciones. Fue a través de, resulta que tenemos amistades en común, que me mencionaron lo de tus videos. Así fue como entré y la verdad, creo que sí eres una persona que destaca en la vida por esa cuestión que dices, ¿no? Hay gente que estamos sanos, hay gente que está sana y se pone limitaciones a sí misma y no hace. Yo conozco a muchas personas, yo también soy montañista, yo conozco a muchas personas que he invitado a la montaña y me dicen, no, yo no voy a llegar. Es aburrido. Es aburrido. No, no es aburrido. No, pero no, yo no voy a la montaña, ¿no? Pero, por ejemplo, tú, a ti que te dijo el doctor, no lo hagas, no lo vas a poder hacer, hacerlo. Creo que eso es realmente lo que nos motiva a nosotros a tenerte como ejemplo a seguir, como ejemplo de vida. Sí, porque no era propiamente una prohibición de tienes prohibido hacer este deporte. Era más bien una cuestión de tu corazón. Como la válvula es más pequeña,
no va a bombear la sangre suficiente para que tú puedas realizar este tipo de actividades físicas. Entonces, no era tú no tienes prohibido hacerlo, era un tú no vas a poder hacer esto. Es imposible. Sí. Pero poco a poco empecé a hacer caminatas largas, en senderismo, empecé a lo mejor con un poco de trote y me di cuenta de que cada vez me iba sintiendo mejor. Obviamente también tengo un estilo de vida lo más saludable que puedo llevar, no fumo, no tomo drogas mucho menos, una alimentación saludable, ejercicio constante, y creo que todo esto ha sido como un conjunto que me ha podido llevar a todo este tipo de cuestiones. Uh-huh. En otro de los aspectos también, bueno, lo que acabamos de ver hace un minuto, tus canciones de rap generan un impulso y también un poco de conocimiento histórico. Las canciones como de Van Gogh, uh-huh, entre otras, generan como a la gente ese movimiento como focalizado no solamente de las conferencias, sino, uh-huh, el montañismo, sino que también lo que quieres es como utilizar el sistema musical para poder enfrentarlo. ¿Esa era tu idea específicamente, enviar como ese informe, pero directamente utilizando la música? Sí, me parece que la música es un canal de comunicación muy importante. En lo particular, el rap, a diferencia de otros géneros, te permite hacer una lírica, una letra mucho más extensa. Sí. Tú ves una letra de rap y puedes ver 2 cuartillas de texto, 3 cuartillas. Entonces, me daba a mí como mucho espacio para poder transmitir una mayor cantidad de ideas en una sola canción. Entonces, ya me platicabas de la canción de Van Gogh, que ya la escuchaste. Hay también canción con reflexiones de vida, canciones con reflexiones filosóficas, y sí, la idea era transmitir esta perspectiva que tengo yo de ver la vida, el gusto por el arte y por la cultura que también tengo a través de la música, porque creo que a través de la música y en particular del rap, creo que también puedes conectar con otro tipo de público que a lo mejor no se va a acercar a la montaña o que a lo mejor no va a estar en una conferencia en la que yo esté, y me parece que es como ampliar tu zona en la cual puedes tú difundir tus ideas, por eso también la música rap. Fíjate que hablando de eso, te lo pregunté hace un momento, incluso te lo mencioné, yo realmente no soy muy fan de la música rap, no me entra tan fácilmente, pero nunca lo he visto a través de la manera en que tú lo mencionas, que efectivamente puede ser una letra de 2 cuartillas, ¿no? Cuando realmente el común de las canciones, llamémosla pop, no funcionan así, ¿no? Es estribillo, el coro, etcétera, etcétera, ¿no? Y tú puedes contar mucho a través de tu música. Particularmente hablando de tu música, platícanos, tú eres el autor, escribes con alguien más, la música en sí, la composición, cómo trabajas, estudio. Yo he visto algunos de tus videos que estás pues en el campo o incluso en la montaña, pero ¿cómo haces las grabaciones? La cuestión técnica. Mira, las letras, todas las letras son mías, la voz es toda mía. Las instrumentales, algunas me las han hecho algunos de mis amigos, otras las he tomado de YouTube, de los canales que son de pistas libres, de instrumentales libres. La producción me grabo con uno de mis amigos también. Y la producción audiovisual, a veces me apoya uno de mis primos, pero la mayoría son míos. O sea, son completamente míos en el sentido de que soy yo poniendo el tripié en un punto y grabándome, ¿no? Y te estoy hablando de tripiés de esos que compras de 100 pesos, 200 pesos, que son muy, muy, muy sencillos, y me grabo con mi celular. Uh-huh. Entonces, también, por ejemplo, los cromas que aparecen, yo no tengo croma, entonces uno de mis primos también me presta el croma, nada más tengo que yo adecuarme a sus tiempos, pero básicamente los recursos son muy limitados, ¿no? Es más bien como querer hacer las cosas e ir buscando la creatividad para irle dando forma a tu idea. Esta producción independiente que nosotros encontramos dentro de este sistema de streaming no solamente se expande, sino que también hay un proceso. Vamos, en un set, ¿no? Estamos observando un set, hay camarógrafos, todo el cierto aspecto, pero tú tomas como el papel importante. Sí. Esa es la gran importancia. Igual en tu música, sí, ¿no? Y también utilizas ciertos programas que también fomentan esto. ¿En algún momento te quejaste porque no había como ese apoyo o buscaste el apoyo en otras personas para que te echaran la mano? Vamos, todo un equipo, formar un equipo de producción, o tú decidiste hacerlo como dijiste, adelante, yo puedo solo y vamos a seguir. Creo que es importante hacer las cosas con lo que tienes. Yo me detuve muchos años, tenía el concepto en la mente durante mucho tiempo, pero decía, es que cuando me compre una buena cámara y cuando me compre un buen tripié y cuando tenga quien me apoye, hasta que un día dije, bueno, ya voy a empezar a hacer las cosas. De hecho, fue como una especie de propósito de año nuevo, y en enero me puse a trabajar ya más en serio en este sentido. Una de las uvas. Con lo poquito que tenía. Y de repente te das cuenta de que cuando empiezas a hacer las cosas, la gente se empieza a juntar. Cuando empecé a subir mis primeros videos, se me empezó a acercar, por ejemplo, a gente que me decía, oye, pues cuando quieras yo te puedo ayudar a lo mejor a grabar, y ya a lo mejor un día va alguien y te ayuda a hacer unas tomas que
te permite ya darle un poquito de movimiento. O en la calle, digo, la verdad es que sí es a veces un poquito, da un poquito de inquietud el dejar allí tu celular con un tripié y tú ponerte a 4 metros haciendo algo. No vaya a pasar alguien y te lo robe, ¿no? Si la gente pasa, ¿sí? ¿Qué está haciendo este joven de allá? O sea, ¿por qué está grabándose? Sí. Ay, mira, me encontré un celular aquí en el tripié. Sí. Y el del tripié y tú dices, oye, estoy grabando. Sí. Entonces, pero una pregunta sobre ese punto particularmente. Tú tienes un antecedente académico, ¿no? No sé si platicaste un poquito de eso al principio, me perdí, pero tus antecedentes académicos. Sí, yo soy egresado de la UNAM, yo estudié en la FES Aragón, estudié comunicación y periodismo, entonces esos serían mis antecedentes académicos. Por supuesto, también te da un poco de tablas en el sentido de producción, aunque realmente yo soy de otra generación, los chavos que salen actualmente hace uno o dos años. Digitales. Sí, son digitales. El sistema analógico digital, ¿no? Yo todavía salí con el sistema analógico, entonces básicamente he aprendido yo por mi cuenta y no fue algo que me enseñaran en la escuela. En la escuela a lo mejor aprendí sobre teorías sociales y la estructura que se requiere, la formación para tener la responsabilidad de comunicar un mensaje frente a una cámara. En mi caso es una red social como YouTube, pero creo yo que aún así implica una responsabilidad. Pero, por ejemplo, con los programas de edición, los aprendí yo con tutoriales justamente de YouTube, que fue como yo aprendí a editar. Uh-huh. Es el gran maestro. Sí. YouTube nunca va a ser diferente a nosotros. Ajá. Pero, por supuesto, hay un proceso en el cual tú dijiste, necesito aprender, ¿no? Necesito actualizarme. Sí. Hay un momento de actualización en el que, me imagino, todos tenemos que pasar ahí. Oh, claro. Y, bueno, nos queda un minuto de tiempo ya para poder terminar la entrevista. Y me gustaría preguntarte algo. ¿Buscas la motivación directa de ti mismo, ese gran esfuerzo, o en algún momento sí recibiste un empuje más allá? Familiares, amigos que te dijeron, oye, pues, ¿qué te parece si haces un canal, algo por el estilo? O nada más dijiste, yo puedo, adelante. Básicamente fue el yo puedo. Ya una vez que empieza esto en marcha, pues sí empiezas a recibir el apoyo de la gente que está cerca, de los amigos, de la familia. Pero el empujón fue por mí mismo. Yo fui el que empezó a dar los primeros pasos para sacar este proyecto adelante. Bueno, discúlpame, vamos nada más a un pequeño corte y regresamos. La plática está increíble. Y bueno, quédense con nosotros. Regresamos, vamos a un pequeño corte. No se despeguen, por favor, quédense con nosotros. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Y bueno, esta plática está interesante. Y antes, en el espacio de corte, estábamos platicando de una pregunta. Y bueno, Eduardo tenía una pregunta muy importante que queríamos hacerte. Ah, claro, sí, lo que sucede es que viendo tus videos, hay varios que me gustan mucho, como te mencioné, yo no soy muy, no me encanta mucho el rap, pero viendo lo que tú haces, ya me estoy clavando un poquito en esto, en las letras, y particularmente hablando de las letras, hay un video en particular que me gusta mucho por dos razones. Una, porque lo grabaste, yo también soy montañista, te lo mencioné, y estás en lo alto del Iztaccíhuatl, grabando lo alto del Iztaccíhuatl, sí. Quiero que me platiques de esa experiencia, y particularmente del tema de esa letra, esa lírica, la canción. Si mal no lo recuerdo, se llama Lobo, y sí quisiera que un poquito, ya de manera más íntima, de qué es lo que te nace al momento de componer, al momento de estar ahí arriba en la montaña, a más de 5,000 metros, grabando un video. Sí. Mira, el reto de subir a la montaña, tú lo sabes perfectamente, el subir ahí implica un logro grandísimo. Entonces, el estar grabando ahí, la demanda de oxígeno es mucho menor, entonces fue bastante complicado en ese sentido. Realmente no hay así como una gran producción, porque subí únicamente con el celular y un selfie stick. Fue lo único que utilicé. Y bueno, pues ahí voy yo caminando, haciendo algunos movimientos en la cima del Iztaccíhuatl, pero resultó bastante complicado en el sentido de que hay poco oxígeno, es poco aire. En lo que me comentas de la letra, esa letra creo que es importante. Es importante que uno como persona se haga una evaluación de sí mismo y que sepas tú en qué tipo de persona te quieres construir. Esa letra refleja parte de las virtudes que yo tengo y también de los defectos, pero también le meto ahí otras virtudes que a mí me gustaría conseguir mientras me estoy trabajando yo a mí mismo como persona. Ese es el objetivo de esa letra. ¿Un alter ego que estás formando de alguna manera? Sí, así es. Dentro de estas características, ¿este alter ego se ha modificado al constante de seguir haciendo los videos o buscas que siga siendo como ese mismo fortalecimiento psicológico? He buscado que siga siendo lo mismo. Yo creo que a lo mejor un poco más enriquecido con las experiencias y con los aprendizajes, pero tratando de conservar la misma esencia, que es lo que me interesa proyectar. Es la esencia principal, ¿no? De tus canciones, de tus letras, hay una que no recuerdo exactamente cómo se llama, Siempre nos quedará París. Ajá, siempre. Ajá. Siempre nos quedará París. Está inspirada en Casablanca, ¿verdad? Así es. Sí. Sí, tiene ahí algunas frases que tienen que ver con la película de Casablanca, que también, por cierto, es una de mis favoritas. Ajá. Solamente no por mencionar, pero sí. Así es.
una sí. de las favoritas, hay que estar como en contacto. Ajá. Una de las tantas preguntas que nos gustaría hacerte directamente es sobre el sistema viral, la búsqueda de poder ser viral dentro de esta sociedad de streaming que envía videos a la sociedad. Y bueno, pues no por mencionarlo, pero tenemos que ponernos un condón en la nariz para ser famosos. ¿Tú qué piensas de esas personas que, me gustaría mencionarlo, los trashtubers lo hacen para poder obtener como esa ganancia, ese sistema monetario? ¿Qué piensas de ese sistema viral? Me parece que como sociedad también nos dice mucho, ¿no? O sea, creo que el problema no es que alguien se meta un condón en la nariz. El problema es que tenga tantas vistas y que tenga tantos seguidores. El problema es que la gente lo vea. El problema es que la gente lo vea. Pero también creo que tiene que haber un público para todo. Yo sé que el público que me pueda seguir a mí o que pueda seguir a las demás personas que van a estar aquí compartiendo con ustedes, no va a ser el mismo público en términos generales que se suscriba a este tipo de canales que únicamente te aportan basura. Entonces creo que pues ellos estarán haciendo lo que les toca. Yo en lo personal trato de ni siquiera verlos. La verdad es que considero mi tiempo demasiado valioso como para invertirlo en cosas que no me dejan absolutamente nada. Yo trato de buscar canales que me aporten algo y de construir algo que también aporte a la gente. Y bueno, la gente que tenga ganas de ver cosas sin sentido podrá ir allá. La gente que tenga ganas de encontrar algo que le deje a lo mejor otra perspectiva o que le deje otra forma de ver la vida, pues también podrá encontrar en nosotros algo que resulte más capacitador. Una cuestión importante, tú por ejemplo también das conferencias, das conferencias motivacionales, hablas de este problema cardíaco que no te impidió subir diferentes montañas. Nos has platicado del Monte Blanc, también del Mont Blanc, tienes que platicarnos de eso. Pero sin embargo, tú como conferencista que vas a escuelas públicas con muchachos, con jóvenes, ¿no sientes que sí, pese a que todos necesitamos un momento de esparcimiento y un momento de distracción lúdico, no crees que hay una falla en la sociedad cuando, volviendo al tema del condón, alguien se mete un condón en la nariz y miles, millones lo ven? ¿Qué está pasando ahí? Y le hacen ganar dinero, que eso es lo más importante. Gente que dice, yo ya no quiero estudiar, se vuelve viral y se vuelve un ejemplo a seguir. ¿Qué pasa? ¿Qué piensas tú que algo está fallando en la sociedad? Sí, es el reflejo de una gran parte de la sociedad, pero yo no creo que sea absolutamente toda la sociedad. Sí creo que hay millones de personas que comulgan con este tipo de gente y que a lo mejor se sienten identificados con un hartazgo y no saben cómo canalizarlo y de repente sale una persona que refleja un montón de ira, que refleja un montón de crítica, que refleja un montón de basura emocional y a lo mejor por diferentes cuestiones habrá quien se identifique con esta persona. Entonces, desde mi punto de vista, yo estoy, digamos, del otro lado, ¿no? Ahorita comentabas de las conferencias que doy en escuelas, doy conferencias a escuelas, a empresas, a diferentes agrupaciones, pero sí me parece importante que tanto para los jóvenes como en general, el dejarles algo positivo, el dejarles más bien como que ellos sepan que puede haber diferentes caminos para construir una sociedad mejor. A mí no me interesa tanto que se haga viral un video mío, me interesa que el público al que yo llegue, yo le pueda dejar algo positivo. El mensaje, ¿no? Una de las principales características es el mensaje. Y también me gustaría preguntarte, ¿tú pensaste que esto iba a generar dinero o nada más lo hiciste como hobby, como un proceso de diversión o por buscar seguir adelante? ¿Tú creíste que este proceso te iba a dejar un sistema monetario, que iba a caer dinero de este? ¿Vas a vivir de eso? No, la verdad. La pregunta sencillamente iba derecho así, pero quería hacerla curveada, pero bueno. La verdad es que no nace con ese objetivo. Nace básicamente con el objetivo de comunicar, ¿no? O sea, yo antes cuando empecé a grabar las primeras canciones con un grabador de sonido de la computadora se escuchaba terrible, ¿no? Y la escuchaban tres personas. Yo grababa a lo mejor un disco compacto y se lo ponía a lo mejor a mi familia, a mis amigos. Pero ya posteriormente con YouTube y con las herramientas tecnológicas que tenemos, mi interés era únicamente el tener un canal de comunicación en donde yo pudiera expresar las cosas que yo siento, las cosas que yo pienso y las herramientas de vida que a mí me han aportado algo. Esa es mi motivación principal. Digo, por supuesto, si en algún momento llega a convertirse en un ingreso sólido que ya pueda darme cierto estilo de vida o cierto sostén de vida, por supuesto que se va a aprovechar también, pero pues ese no es el objetivo principal. Está negado a hacerse rico, ¿verdad? Así es, ahí te va el cheque de regreso. Sí, discúlpame, Google, no quiero, gracias, ¿verdad? Pero bueno. Sí, y particularmente no sé si quieres preguntar algo de eso, pero a mí me interesa mucho, quizá como montañista, me interesa mucho tu esta faceta en la montaña. Ya hablamos un poquito de la cuestión esta de que los doctores te dijeron que era casi imposible y sin embargo lo lograste. Estando en la montaña, ¿qué te motiva? Y también, ¿qué te motiva a hacer estos viajes al extranjero, a tratar de conquistar otras cumbres?
La montaña ha sido muy importante para mí desde siempre. Desde que yo era adolescente, 13, 14 años, alguno de mis tíos me llevaba a la montaña, dábamos ahí caminatas en el Iztaccíhuatl, por ahí por la zona media del Iztaccíhuatl, nunca llegamos a la cima. ¿13, 14 años? 13 o 14 años de edad tenía yo. Entonces ya estaba más o menos habituado a ese tipo de ambiente. Pero ya las cimas las empiezo a hacer por ahí de 2008, más o menos, 2007. ¿A qué edad tenías más o menos? Tenía más o menos 26, 27 años cuando empecé a hacer ese tipo de cimas. Y subo al Iztaccíhuatl, después subo al Pico de Orizaba, que es el más alto de México y de Centroamérica. Entonces, cuando llego a la cima del Pico de Orizaba, me pregunto, bueno, ¿ahora qué sigue? ¿No? ¿Cuál es el siguiente reto? Y se me ocurre el Mont Blanc, por ser tan emblemático, por ser el más alto de Europa Occidental, por ser el más alto de los Alpes. Un pequeño paréntesis. El Pico de Orizaba, la montaña más alta de toda esta zona de América, la subiste cuando el doctor te dijo, no lo vas a lograr. Eso... Sí. Sí, es un mensaje importantísimo, sí, o sea, sí. Es un envío de mensaje, o sea, que un doctor te diga, no creo, sí, así te dice, no chavo, sí, no lo intentes, te vas a caer, tú así como, ¿por qué no? O sea, sí, hay un impulso muy fuerte de ti, o sea, ese es el mensaje más importante, me imagino que la conferencia es impresionante la que das, o qué es lo que exactamente es en esas conferencias con la montaña, cuál es el mensaje que unes para la montaña y la conferencia, cuál es el primer mensaje que le dirías, vamos, haznos sentir motivados a los dos. Creo que es muy importante saber que los límites están en la mente. Por supuesto, no se trata de desobedecer una indicación médica, se trata de que tú vayas cuidándote poco a poco. Hace rato platicaba de un poquito de mi alimentación, del ejercicio, del estilo de vida saludable. O sea, si yo no tuviera ese estilo de vida, pues el doctor hubiera tenido razón y no hubiera podido hacer nada. Creo que se trata de ir construyendo más o menos el camino que tú quieres hacer y de ir avanzando hacia tu propia cima, hacia tu propia meta, siendo constante, siendo flexible cuando tienes que cambiar de rumbo, cuando tienes que cambiar de camino, de estrategia, tener una estrategia sólida que te vaya marcando tu ruta, y creo que a través de eso es muy posible que puedas llegar hacia cualquier cima que tú quieras. Ahora, también es importante señalar que no está en la cima la felicidad, lo importante es que tú disfrutes ese camino. Alguna vez platicaba que estando en la cima del Mont Blanc, no era que yo fuera muy feliz ahí, creo que fui más feliz cuando estaba como a 30 metros de la cima. Ya estando en la cima, 19 grados bajo cero, lo primero que quieres hacer es bajar corriendo inmediatamente. No, gracias, sí, con permiso. Sí. Entonces vas bajando y te preguntas, bueno, ya llegué a la cima, ¿y ahora qué sigue? Entonces no se trata de que creas que vas a ser feliz cuando vas a alcanzar un objetivo. Se trata la conferencia de aprender a disfrutar el camino, pero sobre todo de la persona en la que tú te transformas cuando empiezas a en mi caso, que fue el estilo de vida, que fue la constancia en el ejercicio. Cada quien tendrá sus propias metas, pero para lograr sus metas, cada persona tiene que incorporar virtudes a sí mismo para poder lograrlas, y es ahí en esa transformación donde realmente vale la pena la construcción de la persona, más que en la misma cima. Una cuestión, hace un momento tocamos el punto de las personas que abren su canal de YouTube para hacerse virales, para volverse famosos, y también ahorita estamos hablando justamente de tus logros en la montaña, un poco como montañista y un poco en esta línea de pensamiento. ¿Qué opinas yo lo digo porque yo lo he visto, ¿qué opinas de que hay en México muchos montañistas que hacen puro bluff, que quizá ni siquiera han subido al Pico de Orizaba, es más, quizá ni siquiera han subido el Ajusco? Ajá. Te ha tocado conocerlos, ¿verdad? Sí. Que dicen, ah, yo. Sí. ¿Qué opinas de esta gente? Pues yo creo que es gente en que... relación a la motivación, que ellos dicen lo que ya hicieron cuando realmente no lo hacen, y tú realmente, sin ego, lo haces y no lo cacareas así como, ah, yo lo logré. Soy campeón. Mírame, yo lo logré y tú también puedes. Yo creo que es importante saber en qué nivel estás. O sea, yo no me considero el mejor alpinista de México. Creo que hay muchísima gente que lo puede hacer. Yo cuento mi historia y hay gente que cuenta historias que no han vivido, que realmente no han hecho nada y que se venden como si fueran los mejores alpinistas de México cuando ni siquiera han hecho las cosas que dicen que hicieron. Entonces, bueno, pues esa persona yo creo que está únicamente buscando satisfacer un ego, está buscando una difusión a través de cosas que no hace. Pero me parece que habrá gente a la que puede engañar, pero creo que, y tú te habrás dado cuenta, tú que eres montañista, cuando escuchas a una persona, tú empiezas a identificar de acuerdo con lo que te va diciendo si realmente lo hizo o no lo hizo. Y todo eso. Entonces, creo que el teatrito no les puede durar mucho tiempo, ya llegará la verdad. Yo creo que justamente es el gran aporte de gente como tú, que está viendo su canal en YouTube, ¿no? Que nos abre otra perspectiva motivacional, que realmente nos invita a superar nuestras propias metas y limitaciones. Un mensaje directo, una información muy fuerte, y eso es lo que se supone que envía tu YouTube, ¿no? Cada vez que entramos a verlo, si puedo, yo sé, hay una posibilidad, lógralo, chavo. O sea, si quieres, ahí está. Intenta y estira la mano. Eso es muy importante. Pero ¿qué creen, compañeros? Se nos acaba de terminar la entrevista. Muchísimas gracias, Rubén, por haber estado con nosotros. De verdad, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por la invitación. No, encantado, qué bueno. Y bueno, amigo, tenemos que despedir. Y muchísimas gracias. ¿Ya vendrá otro? Ya vendrá otro, por supuesto. Más youtubers. Youtubers, por supuesto. Muchísimas gracias a ustedes por quedarse con nosotros. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. También en nuestra página de internet, tv.unam.mx. No queda más que despedir. Mi nombre es Eric Plata. Eduardo Bonilla. Y bueno, por supuesto, nuestro invitado, Rubén Arellano. Muchas gracias. Gracias. Quédense con nosotros y están mirando TV UNAM.